Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por acompañarnos. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. Uno de los problemas graves que existe en estos momentos y al que no le conferimos la importancia que tiene y que no lo entendemos y no lo valoramos es el del calentamiento global. Porque no sabemos, porque desconocemos muchas cosas y esto también nos conduce a no hacer lo que tenemos que hacer para evitar sus efectos negativos, ¿no? Así es, hasta esta, bueno, ya desde hace algunos años que hemos visto cambios muy drásticos en el clima, situaciones que antes no ocurrían, fenómenos, huracanes. Nos empezamos a preguntar qué es lo que está sucediendo y entonces resulta que existe algo que se llama calentamiento global y del cual todos somos responsables porque lo estamos fomentando. Y sobre esto, precisamente para enterarnos más, acudimos a algunos especialistas, también a la gente, para saber qué tanto conoce sobre el tema. Es cuando aumenta la temperatura de la Tierra y pues eso produce efectos en nuestro planeta. Es cuando sobrecalienta la Tierra, ¿no? Por los cambios de clima y todo eso. Pues es la falta de ozono en este, ¿cómo se llama? Pues en el planeta, ¿no? Es el calentamiento global, se da por la pérdida de la capa de ozono. Pues que es por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y pues nada más. La sociedad debe de conocer que el calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura en el planeta por diversos factores, por la presencia de industria, por la presencia de más automóviles en las ciudades y por el aumento de la población en el planeta. Finalmente, el planeta tiene una capacidad física, geográfica, de habitantes y le hemos rebasado con mucho esa capacidad física de habitantes que demandan recursos naturales. Y hemos perdido de vista que las ciudades se han convertido en grandes islas de calor. Por ejemplo, Toluca es una isla de calor. El pavimento ha ido creciendo, ha ido ocupando zonas agrícolas. Y las temperaturas se han ido elevando, ha disminuido los mantos freáticos, ha disminuido la cantidad de lluvia, ha disminuido los bosques, las zonas agrícolas, las zonas ganaderas, y ha aumentado ese pavimento y las zonas industriales. Obviamente con el calentamiento global, al subir las temperaturas va a haber enfermedades. Por ejemplo, en Toluca, que estamos ubicados en una zona templada, van a empezar a aparecer enfermedades de carácter tropical, como el dengue, el paludismo, el cólera, que son enfermedades más bien características de zonas tropicales. Bueno, hay evidencias científicas que efectivamente en los últimos 50 años cada vez se han manifestado cambios más severos en la temperatura media del planeta, es decir, tenemos temperaturas más bajas y temperaturas más elevadas. Y de alguna manera estos cambios se han asociado precisamente con este fenómeno en términos generales conocido como cambio climático. Podría influir en lo que es el desplazamiento de las fronteras agrícolas que existen a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial se menciona de que hay una franja, digamos, donde se puede llevar a cabo la mayor productividad agrícola del planeta. Si esta frontera simplemente se recorriera unos 100 kilómetros, pues sería desastroso. Gases que se les denomina gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el metano, el amonio y los óxidos de nitrógeno en algunos casos, que si reconocemos que podemos controlar algunos de estos gases, entonces podríamos atenuar o mitigar un poco los cambios que implicaría el cambio climático. Es un proceso lento, desafortunadamente, pero se tiene que llevar a cabo lo más diligente que esto sea posible, porque nos va a rebasar el tiempo y posiblemente las inversiones en el corto o mediano plazo sean tan altas como hoy se miran a otros aspectos. Entonces el cambio climático nos va a afectar en nuestras vidas, en nuestras rutinas, en nuestro trabajo, en nuestra labor, y vamos a tener que seguramente en el futuro tomar medidas más drásticas, tal vez obligatorias, tal vez con sanciones que hoy no estamos viendo. Sí, yo creo que estamos a muy buen tiempo.
Por lo menos en lo que es Valle Toluca, es un lugar que todavía nos queda muchas cosas por hacer. Podemos trabajar mucho en la emisión de contaminantes, que es una de las partes esenciales que nos puede estar ayudando a dejar fluir el sol, que entre perfectamente como debe ser, y activar el ciclo del agua, que es parte importante de el medio ambiente, y que es lo que ayuda. El ciclo del agua es una de las partes fundamentales que nos ayuda en equilibrar la temperatura. A todos, y que está cambiando muy aceleradamente. Ahora se pronostican cambios ambientales impresionantes este año, ¿no? En el nivel de frío, de calor que va a haber posteriormente. Entonces, de que está habiendo impacto que antes veíamos solo en las películas, que podría pasar, ahora ya lo estamos sintiendo, ya es una realidad. Entonces, yo creo que el trabajo ambiental urge. La universidad va a participar con lo suyo. Sí, datos mundiales, ¿no? Sabemos que el 2007 ha sido el año más caliente de la historia. Ahora, sí es cierto que no se ha tenido conciencia, pero sí, también es cierto que día con día los ciudadanos han tenido más conciencia sobre el calentamiento global. En el Estado de México entró apenas en vigor el 9 de febrero el Código de Biodiversidad. Esto lo debemos de haber tenido no hace unos meses. Esto lo debemos de haber tenido hace 20 años, saber que esto se iba a avecinar. El cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial realmente está afectando todo, hasta el sistema productivo, porque estamos teniendo lluvias anticipadas o sequías prolongadas, y realmente nos preocupa mucho. Debe haber un proyecto gubernamental que atienda esta situación de la ecología. Las plagas que estamos viviendo en Yucatán y Tabasco, lo de la langosta, que no duden que lleguen pronto a nuestra región. Dos cosas fundamentales se desconocen de lo que es el calentamiento global. Primero, sus causas, y segundo, sus consecuencias que tienen ya y que pueden tener y pueden ser mucho más graves en el futuro. En el caso de las causas, todas son generalmente provienen de la actividad del hombre, y en cuanto a las consecuencias, pues pueden reflejarse en la alimentación, puede reflejarse en la disponibilidad de agua potable y tantas cosas más. Sí, este asunto ya nos alcanzó, ya no es algo que estemos previendo hacia años. Realmente lo que hacen falta son medidas preventivas, que ya empecemos a actuar, porque pues la naturaleza nos está cobrando el costo de lo que le hemos hecho. Se dejó correr mucho tiempo sin hacer nada. Las autoridades todavía en estos momentos no disponen de estrategia, no disponen de planes y programas y acciones de la dimensión que se requieren para contener y revertir más tarde las causas que ocasionan el calentamiento global, ¿no? Y a pesar de que se trata de un asunto a nivel internacional, no es un problema ni del Estado ni del país, ¿no? Todo el mundo lo estamos sufriendo, y nos acordamos de él cuando volvemos a sufrir un tsunami, un huracán, los cambios tan drásticos de clima que ya comentábamos. Es cuando nos damos cuenta y decimos, híjole, ¿qué estamos haciendo? Ahora nos damos cuenta que hay una interconexión de todo el planeta, es decir, lo que ocurre en un lugar remoto con la pérdida de bosques, con tantos daños a la naturaleza, se reflejan y también nos afectan a nosotros directamente, aunque aparentemente no nos damos cuenta, ¿no? Claro, es algo. Todos podemos cooperar, tan sencillo como no dejar prendidas todas las luces, no desperdiciar el agua que tanto se señala y que la gente no entiende, evitar la tala y, por supuesto, la contaminación también. El calentamiento fundamentalmente se da porque la capa de ozono se ha destruido con tantos gases que después tienen efecto invernadero, y eso hace que los rayos del sol entren directamente sin amortiguamiento como ocurría antes. Y esto es muy grave y cada día será peor si no tomamos medidas, ¿no? Sí, quienes más lo están resintiendo quizá en estos momentos, en cuanto a sectores, pueden ser el agro, ¿no? Que es, ya lo señalan, se pierden las cosechas o simplemente el terreno ya no es apto, y entonces lo que ocurre es que eso nos viene a afectar a todos, porque los alimentos se van a encarecer. Bueno, va a haber primero carestía, después se van a encarecer y todos vamos a sufrir. La población cada día es mayor y se pueden reducir las áreas de cultivo, con la consecuente disminución en los volúmenes de producción de alimentos de origen rural, y esto nos va a traer hambre, nos va a traer carestía, pero además también se va a agotar el agua, y en el caso específico del Estado de México es donde más problemas tenemos por el de por
sí existe un agotamiento del agua potable y la población sigue creciendo desmesuradamente. Sí, el problema es increíble. Lo más grave es que la gente no se dé cuenta, que no esté tomando conciencia de la importancia de tomar las medidas necesarias para contrarrestar este calentamiento, para que no siga creciendo y pues para que todos aseguremos de alguna manera un futuro, ¿no? Que no sea sin agua, totalmente contaminado. Digo, hay muchas cosas que todos podemos hacer. También las propias autoridades no han tenido el cuidado de difundir con amplitud y con oportunidad y en su verdadera dimensión lo que está ocurriendo, y porque mientras la sociedad no se dé cuenta de esto, seguramente va a mantener la indiferencia, va a tener la apatía y la inactividad, ¿no? Sí, no se trata de espantar a nadie, lo que queremos realmente pues es que se conozca un poco más, que tomemos conciencia y que todos actuemos. Sí, la finalidad de este programa es precisamente contribuir al debate de los grandes problemas. Así es, pero ojalá que podamos ver avances. Nosotros vamos a un corte y volvemos.